caele, caele. Mira, te pones vivo porque aquí siempre pasa gente y entonces vamos a tener que huevearle algo, ¿me entendés? Simón, Simón, no te agobes de eso. Porque sí, porque, sabes, porque si no... Tenemos una deuda todavía y tenemos que pagarlo como dé lugar. Si aunque no, sea, le tenemos que quitar a todo el que encontremos aquí, ¿me entendés? El pisto, el teléfono, lo que cargue, lo hueveamos. Lo que carga, si carga buena ropa, todo, hasta los zapatos le vamos a robar. Pero eso sí, pelada, es posible. Pero eso sí, para pagar la deuda. Calladito, porque si no nos pueden ver aquí y yo no quiero ir a la cárcel. Simón. Va, pasa, pasa, pasa. Yo traje mi guante para no ensuciarme la mano. Va, pasa, pues, pasa. Si se pone al brinco de una vez, a todo, con todo. Vivo, vamos. Poner vivo porque aquí pasan varias mujeres, varios vatos y le vamos a poner de todo lo que caiga. Ah, sí, va, porque ya sabes que para salir somos los meros. Bueno, en mi segundo nombre es Patechucho. Vamos. Eso, vámonos. No importa lo que digan, no nosotros importa. Somos, tenemos la pata de Chucho y salimos a cualquier lado. Vivo, pues eso sí te quiero pilas porque sí, no quiero que me falles. Aguas, ahí vienen dos chicas, dos mujeres. Va, agáchate, 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 agáchate. Ya cayó, fijo. Yo digo que son la misma gente, los trabajadores que me dejan la basura en la calle, hombre. Qué mal disciplinados que son. Hombre, cada vez tengo que
tengo que venir yo para controlar todo ese basural que me dejan aquí, hombre. Voy a seguir observando el cañal cómo está, porque tengo que estar al tanto con mi siembra. ¡Cállate, te digo! ¡Quítate, si va a mi amor! Esos desgraciados que se están aprovechando de unas niñas. Y no solo que están en mi finca. Desgraciado, ahorita sí me lo voy a caer. ¡Quítate, desgraciado! ¡Cállate, desgraciado! No tenga pena, señorita, no tenga pena, si esos cabrones de que hace rato les llevo hambre. Se aprovechan de nosotros porque somos una vagabunda. Solo por andar recogiendo ratas. No tenga pena, señorita, ahí los cuerpos se encargaron del gusano y los coyotes que se los sarten. Estos de hace rato les llevo hambre. Esos son los que vienen haciendo avería en la finca. Son unos ladrones infelices que solo andan abusando de la vagabunda. No tenga pena, ahorita ya se solucionó todo. Ella, esos cabrones ya no van a hacer perfil, ya. Desgraciado que... Apenas, señorita, ya todo eso está solucionado. Muchas gracias, de verdad, gracias, que no sé qué nos hubieran hecho, esta muerta nos hubiera dejado ahí. Gracias, señor, por usted salvarnos la vida de nuestro ángel. No tenga pena, señorita. Gracias ya que... por habernos salvado a mi hermana y a mí, la verdad, sí, que... No sabes que nos hubieran hecho, desgraciados. Se aprovechan de uno que no tiene ya ni mamá ni nada, más que nuestro papá nos abandonó por ser un gran borracho. Sé que no tienen dónde vivir. Solo nos sostenemos vendiendo latas, vendiendo botellas. Oiga, pues si no me acepta de que lo llevo allá en la casa, hay trabajo, hay mucho que hacer, hay que hacer la limpieza, todo eso, no sé si aceptan ustedes. Ajá, solo le comento ahí a mi esposa. Gracias, señor, de verdad, aunque no sea, tenga pena. Nosotros cuidamos lo que sea. Vaya, lo vamos a vestir, mire cómo está bien. Le cuidamos los patos. No tenga pena, señorita, ahí lo vamos a... Ahí vamos a dar todo lo que podemos, nuestro alcance. Mire muchas cómo está, no tenga pena, señorita. De verdad, nosotros cuidamos, limpiamos la caca del pato, lo que no sea. Tenga pena, señorita. Eso es desgraciado y que se queden, eso que se vayan para el barranco, ¿y no ves? Vamos, 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 vamos. No tenga pena, señorita. Ahí dice que ustedes me lo llevo con el médico. Gracias. Vamos, chicas, aquí ya están fuera de peligro.